gutxenez, Donostiako gune kultural bat da, eta 1988an baserri bat izatetik Intxarrondoko gune kultural bat izatera pasatu zen. Bueno, Donostia Cultura, que antes se llamaba Patronato Municipal de Cultura, empezó a crear una red de centros culturales. Entonces esos centros culturales ofrecían a los ciudadanos en cada barrio una serie de servicios, que eran sobre todo esos servicios, pues una pequeña biblioteca, unas salas de reunión y pues un poco de asistencia social, es decir, ese tipo de servicios que necesitaban los barrios, ¿no? Y sin embargo, de alguna forma nos parecía que les faltaba algo a esos centros, que eran centros que solo respondían al barrio, pero que no trascendían de alguna forma lo que era el barrio, ¿no? Entonces se pensó en dar a cada uno de los centros culturales una especialización. Así se creó, por ejemplo, el de Lugaritz, que tenía una pequeña sala de teatro, pues en artes escénicas. Pensó que Alza fuera para radio, y en concreto, pues en aquel momento se decidió que la Rochene, por el tipo de instalaciones que tenía y por cómo estaba, por un lado aislado en un barrio, pero al mismo tiempo muy cerca del centro de la ciudad, podía ser un buen centro para especializarse en audiovisual, ¿no? Y fue así, es decir, fue dentro de esa política de dar a cada centro cultural una especialización. Zentro kultural honetan oso jende garrantzitsua pasatu da, eta dokumental honetan entrevistatu behar ditugun pertsonak gune honekin zerikusia dute. Bueno, por aquí han pasado muchos realizadores que luego han sido conocidos. Por un lado, gente que ha trabajado aquí, es decir, pues gente como Pablo Malo, que tiene ya detrás suyo un par de largometrajes, gente como Luis Overdejo, que acaba de realizar un largometraje en estos momentos en Estados Unidos con Kevin Costner, es decir, que gente que ha trabajado aquí realmente luego ha hecho trabajos fuera, y muchos cortometrajistas, ¿no? Pues en el año 89, fíjate que nos vamos bastante atrás, yo me enteré que había un cursillo aquí, que lo que más me interesaba es que al final del curso daban la posibilidad de escribir un guión entre los que estábamos en el grupo y rodar un corto o grabar un corto. Entonces a mí lo que me interesaba era eso, porque en aquel entonces, hace 20 años, no había ni estos micros ni estas cámaras. Vamos, que más quisiéramos nosotros haber tenido algo así. Entonces para mí fue, vamos, lo mejor que encontré en aquel momento, y tuve una experiencia extraordinaria, porque al final de ese curso, porque iba de octubre a mayo, grabamos un cortometraje que escribí yo en un par de días, y la verdad es que la experiencia fue muy buena. Se tituló Tres Minutos, es el primer corto que se hizo aquí en La Rochene, y nos quedamos muy satisfechos, la verdad. Mi relación con La Rochene ya desde hace ya bastante, unos cuantos años, ¿no? Porque colaboré en un corto en el 2000, me parece, o hace unos, pues eso, casi 10 años, y desde entonces pues he tenido relación, y bueno, y ahora más, porque pues mi hija está en uno de los grupos y lleva aquí ya 2 o 3 años viniendo, ¿no? Nik 18 urte edo 19 urtekin eman nuen hemen kurtso bat, bideo realizazioarena, Joami Gutierrek ematen zuen kursoa, eta nire beste sozioetako batzuk ere, baina beste garai batzutan, beste momentu batzutan. Eta gero guk, bueno, Sarobe zineskolan ikasi genuen, eta handik irten, eta ez zeon inoengo irten biderik, eta etorri ginen honea, La Rochenea, gauzak egitera. Eta orduan, ba, gure lehenengo produktora bezala, Moriarty bezala, gure lehenengo lanak hemen La Rochenen egin genitun. Orduan gainea ez zaudelako gaur bezala medio horik, ba, kanpoan, ezta? Etxean etzun edo norke edizio ordenadore bat, edo bideo digital bat, eta hori dana eskintzen zuen La Rochenek, eta horregatik hasi ginen honera etortzen. Eta gero, ba, beti, ba, erlatze izan dugu, ba, bueno, ba, etortze garela, ba, gure gauzak erakustera, edo beste batzuen gauzak ikustera, eta, bueno, ba, orain, ba, klaseak ematen. La Rochene ireki zenetik, bideo atala oso gargantzitsua izan da. Donostiar guztien txat izan dugu, bai helduen txat eta bai umentxako bideo ikastaroak. Eta gure helburua kasu horretan zen, ez da sinema eskola bat, ohiko sinema eskola bat, baizik eta bere helburua da orientazio pedagogiko bat ematea jendeari irudien munduari buruz. Yo es que no soy profesor de nada, siempre lo digo. Lo único, yo intento aportar mi experiencia en cortometrajes y en largos, y cuando me han solido llamar para dar cursillos, lo que intento es que, bueno, que la gente conozca un poco la realidad de lo que es hacer cine o hacer cortos, y sobre todo, no sé, transmitir un poco de entusiasmo, ¿no? Creo que ahora se hace mucha cosa en muchos formatos, y yo lo que creo es que hay poca exigencia.
yo por lo que he visto, así cuando me han llamado para festivales de jurado y este tipo de cosas, lo que yo creo es que han traído estas nuevas tecnologías con las que vosotros trabajáis ahora, bueno, manejáis o estáis empezando, están muy bien, pero sin embargo creo que se cuida muy poco los contenidos. Oso gauza ona da, nolabait guztiau, ba, jende guztiari zabaltzea, ezta, ez bakarrik honetara dedikatu nahi dute nei zabaltzea, baizik eta baita ere, bakarrik interesa duenei zabaltzea ondo dago, ezta. Eta zentzu hortan, ba, nik uste lan politia egiten dela, gero, ba, baita ere, ba, exhibizioan, ba, beti dago ondo, pues, gauzak proiektatzea eta jendiari gauzak erakustea. Yo, desde luego, de lo que más contento me siento de la Rochene, y tiene que ver con vosotros, es con el tema de los cursos para niños. Tanto cuando antes existió detrás de la cámara, como ahora el programa que se está haciendo ahora, tanto lo que hizo Isabel Alba como lo que se está haciendo ahora, yo creo que ha sido modélico, ¿no? Que ha hecho que muchos chavales pasen por aquí, chavales que luego se están incorporando a escuelas de cine, chavales que están yendo a las programaciones a ver películas en el festival o en Nosferatu, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que se ha creado un pequeño laboratorio para que gente de vuestra edad, es decir, pueda empezar, ¿no? Porque yo creo que es muy importante que la gente, que los niños y los adolescentes, sobre todo, es decir, aprendan a defenderse de las imágenes. El hecho de que los chavales, vosotros conozcáis lo que es el trabajo de lo que es crear una película o hacer un audiovisual, la verdad es que me parece, primero, único, una cosa única que no se ve por lo general. Yo siempre que cuento, cuando estoy fuera, cuento, pues sí, hay una casa de cultura allí que organiza cursos de para que la gente aprenda a hacer cine, a hacer vídeo y tal, y la verdad es que la gente se sorprende que haya esta iniciativa. O sea, me parece genial. Gaur egun ez dago aitzakirik gauzak ez egiteko. Kamera daude, tripoda daude, mikroak daude, edizio ordenadoreak daude, orduan ja bakoitzaren gogoak hori da falta dana. Orduan gogoa lima dago, ba, hemen larrutxenen eo zer gauza dago, orduan ba, nik uste aprovechatu beharreko oportunidade bat eskaintzen dula. Vimos aquí los cortos de este chico, del, ¿cómo se llamaba? Del que fue a Hollywood, por Dios, ¿cómo se llamaba? Yo creo que es un centro que, vamos, que está muy bien, la gente va muy a gusto. ¿Habéis visto vosotros? Sí que lo habéis visto. El corto ese de Borja Cogueaba, sí, ¿habéis visto? ¿No habéis visto? No he andado mucho con gente que anda ahí y tal, y no estoy al día. He ido algunas veces, que ha habido reuniones, la última con esto del apeadero, que van a hacer los apeaderos y tal, que habló Letamendía y demás. Pero lo demás así en sí, no sé que, bueno...